Continuamos con Reto Proactivo y por supuesto agradecerle que nos acompañe y estamos hablando de emprendimiento y por supuesto de un concepto que es Floyd Turismo Alternativo y me encuentro con Rodrigo Rosas, quien es emprendedor y líder de este proyecto. Bueno, Rodrigo, ¿en qué consiste este gran movimiento? Perfecto, ahora sí. Floyd Turismo Alternativo somos un grupo de estudiantes que creemos que el mejor medio para poder concientizar a las personas es por medio de las experiencias. Y estas experiencias son los viajes, ¿no? ¿Qué mejor manera de transmitir como un concepto o algo que quieres decirle a la persona que en un viaje, ¿no? Y pues el primer viaje que tuvimos fue hace 2 años y medio aproximadamente. El viaje, bueno, se llamó Mawistic, que en náhuatl significa significante, fuerte. Y fue, o sea, todos los viajes que hacemos es con un propósito en especial, ¿no? En este caso fue que los chavos conocieran Cuetzalan. Cuetzalan es un lugar muy, muy bonito, realmente rico culturalmente y ecológicamente, realmente es precioso. Te lo recomiendo muchísimo. Y la idea, el concepto era que conocieran una cooperativa que se llama Tosepan Titatanisque, ¿no? Tosepan Titatanisque es una organización de empresarios indígenas y vaya, ¿no? O sea, tienen hoteles, spa, exportan su café, exportan su miel. Y el propósito de esto era como cambiar el paradigma, ¿no? Pues el indígena no es una persona pobre y tonta, ¿no? Es una persona que puede ser igual que nosotros, igual que todos, y que tienen todas las capacidades para llegar muy lejos, muy, muy lejos. Entonces, era como la cuestión de vean quién los está atendiendo, vean de dónde viene todo, y pues sean conscientes. Que Tosepan, bueno, es un caso fantástico para quienes no conozcan, ¿no? Una cooperativa masiva generada por los mismos productores de Cuetzalan, de todo tipo de cosas, cremas, café y todo lo que ustedes no se puedan imaginar. Son grandes empresarios y sí, simplemente lo hicieron por instinto, por supervivencia, por sobrevivir y generarse su propia economía. Entonces creo que es un caso fantástico en el país. Es un caso sustentable, ¿no? Y entonces Floyd, porque lo asocio, no sé por qué, te acerca directamente como chavo el ir a una ciudad, pero convivir con la gente real. Exactamente. Ajá. Y eso es una de las partes que como antropólogo, como disciplina de la antropología hago, ¿no? O sea, el trabajo de campo. Pero pues esto es un proyecto de antropología aplicada. Es un proyecto de trabajo de campo aplicado para generar conciencia, ¿no? O sea, para divulgar pues la proveniencia de las cosas. Que valoren lo que es diferente a lo suyo y que valoren pues el momento, ¿no? Otro evento fue, este evento es un poco más cultural, es el Festival Internacional Cervantino. Llevamos el 2015-2016, llevamos 2 años consecutivos llevando a 100 personas. Pues es en Guanajuato, ya muchos lo conocen, es un evento cultural, pero también llevamos a todos los chavos a un curso de reciclaje, ¿no? Entonces, es una manera de poder como hacer que se la pasen muy bien, pero también existe la otra parte, ¿no? O sea, que se la pasen bien, pero que poquito a poquito se la pasen bien haciendo conciencia, ¿no? Y eso está padre porque observo que generas como causas paralelas al viaje. O sea, no solo viajas, sino descubres un talento o una técnica o conoces a un local. ¿Y qué resultados ha tenido esto sobre los que viajan? Hay resultados positivos. Realmente, al final del viaje siempre les paso una libreta que me digan qué es lo que piensan del viaje y qué es lo que aprendieron, sobre todo. Y si hay comentarios por los cuales, pues hay una respuesta positiva, ¿no? Uh-huh. Y es el propósito del proyecto, ¿no? Simplemente hacer divulgación, ¿no? O sea, ahorita estoy emprendiendo, voy en octavo semestre, voy pues avanzando poco a poco el proyecto y se va consolidando poco a poco, ¿no? Pero creo que es algo que vamos a fortificar en un futuro. Si alguien quiere viajar con ustedes, ¿cómo funciona? Es decir, ¿cada cuánto hay viajes? ¿Dónde se les puede encontrar? Claro que sí, pueden encontrarnos en redes sociales, prácticamente. Se llama Floyd Turismo Alternativo en Facebook o en Twitter, @fuerosrod, es como Fuentes Rosas Rodrigo, es personal, y ahí pueden encontrarnos, ¿no? Cualquier cosa, realmente las redes sociales lo que queremos como promover es como el cuidado al medio ambiente,
promoción de lenguas indígenas. Son puras imágenes y cuestiones que estamos tratando de postear. Y preguntarte, por ejemplo, si hay alguien que tiene un espacio lindo a visitar, no sé, un grupo de indígenas, una cooperativa, alguien que tenga un parque, algo que valga la pena ser visitado, ¿cómo puede ser apoyado por parte de tu organización? Existe la posibilidad de que podamos hacer como paquetes a la medida. Realmente hay varias familias que llegan y dicen, oye, yo quiero ir a un lugar diferente, ¿no? O es mi cumpleaños y quiero hacer algo diferente, ¿no? Entonces, es justamente, no, pues te llevo en medio del bosque a un lugar junto al río y te quedas ahí sin nada de luz, solo velas, pero estoy completamente seguro que te la vas a pasar súper bien, ¿no? Entonces, gestiono justamente el cómo te vas y cómo regresas para que pues el plan esté de maravilla. Entonces estaríamos hablando que eres una especie de cazador de lugares mágicos y pues me imagino qué tan difícil es este proceso porque el no ser convencional pues cuesta más caro, ¿no? Me imagino el acudir a estos lugares que casi nadie conoce. Es complicado también lo que me cuentas, y ahorita me acaba de prender un foco, de que cazador de lugares mágicos me hace ruido, porque entre más das a conocer ese lugar mágico, ese lugar especial, y no hay una conciencia de por medio, el lugar se echa a perder. O sea, las cascadas empiezan a ver basura, empiezan a ver, no sé, es un tipo de virus, ¿no? Entonces creo que la mejor manera de poder acompañar el que las personas conozcan estos rincones mágicos de nuestro país o de cualquier lugar es con una conciencia por detrás, ¿no? De, ok, conozco este lugar, lo respeto, este lugar es sagrado, es natural, viven estas personas aquí, yo vengo de visita y basta, ¿no? Ya, eso es todo. Preguntarte, tú hablas de turismo y sostenible o sustentable o alternativo. ¿Qué podríamos entender de este turismo comparado con un turismo normal? Creo que es una muy buena pregunta. Es un turismo consciente. No, creo que ya lo había comentado, pero es un turismo en el que tratamos de hacer que las personas reflexionen, ¿no? Que traten de reflexionar dónde se encuentran parados y en comparación al turismo normal de hoy en día, que las personas simplemente se tiran en un camastro y llegan las personas a darles de comer y comer y comer, ¿no? Y pues así disfrutan y descansan, ¿no? Pero creo que esa es la diferencia y creo que las personas hoy en día están cambiando y es exponencial. Las personas cada vez son más críticas, las personas cada vez más quieren saber de dónde vienen las cosas y que vengan de un lugar como sano, ¿no? Un lugar positivo. Entonces, y creo que ahí sabes que se atraviesa, importante mencionar, el consumidor de hoy en día, mucho más complicado. Antes, cuando tú segmentabas un mercado, eran hombres y mujeres, y por edad, y ya era suficiente. Claro. Amas de casa, solteras, hombres de negocios y estudiantes, y ya, con eso te bastaba. Hoy hay muchas tribus antropológicas, pero creo que lo que predomina es la conciencia hacia el medio ambiente. Ahora, cuando quieres ayudar al medio ambiente, no toda la gente sabe cómo. Entonces, preguntarte qué retos has enfrentado al lanzar este concepto, ¿no? Porque me imagino que no todo el mundo tiene apertura o está renuente hacia no tener el esquema comercial clásico al cual estamos acostumbrados. Exacto. La responsabilidad social es un tema renuente hoy en día. Y obviamente hay muchísimas personas todavía que no se encuentran en el mismo canal, ¿no? Que van a estar en el mismo canal en muy poco tiempo. Eso es algo lógico. Pero sí, encontramos que en los viajes cada vez personas, pues llevo 100 personas, ¿no? Es complicado como llevar la atención a cada uno. Pero si veo que alguien tira basura, es, oye, me lo recoges, ¿no? Esto es regla fundamental. No puedes tirar basura, ¿no? Eres un invitado. Entonces, es la manera más divertida de poder educar, ¿no? Al turista. Y eso es muy importante. Pues bueno, Rodrigo, para antes de cerrar, me gustaría preguntar tus retos, retos como persona y reto con este proyecto, Floyd. Quiero hacer mi tesis de este proyecto. Justamente quiero hacer un último evento en Cuetzalan. Va a estar, yo creo que programado para mediados de noviembre. Va a ser como, espero, una obra maestra. Y poder consolidar como estos 2 años de aprendizajes, tanto como académicos como profesionales, en este evento. Y este evento quiero juntar a todas las personas posibles para que vayan a un lugar realmente mágico y poder transmitir lo que es Floyd.
Que es importante, ¿no? Documentar siempre las historias, como bien lo dices con tu tesis. Y a nivel persona, ¿qué dirías, qué llamado extenderías en responsabilidad social o los otros chavos que nos ven que quieren ser emprendedores? Como lo dije al principio de la entrevista, creo que no tengan miedo. No tengan miedo, piensen cosas positivas, atraen cosas positivas. Realmente hay un mundo increíble allá afuera, hay un mundo increíble que nos espera y pues hay que llegar con él con los brazos abiertos y con la cabeza muy arriba. Que eso es importantísimo, darnos la oportunidad al riesgo. Muchas gracias, Rodrigo, por estar con nosotros. Gracias a ti. Gracias por compartir a ustedes Reto Proactivo. Recordarles, mi nombre es Alona Starostenko. Fue un placer estar en este programa tan especial donde atravesamos desde temas como emprendimiento hacia temas tan importantes como es la donación de sangre voluntaria. Yo los invito a sintonizarnos a través de Canal 30 de Ultravisión y, por supuesto, a través de nuestro canal de YouTube, Centro Sustenta. Muchas gracias y hasta la próxima semana.